Good afternoon. Welcome back to the 2021 PJ Championship here at the Ocean Course in Kew Island, South Carolina. We are with Emiliano Grio. Emiliano posted a third round, even par 72 today. He is five over for the championship. Uh, pretty solid play today. Um, looking at your card here, maybe just tell us a little bit how, how much tougher is the back nine than the front nine? Uh, definitely two different golf courses. Um, I think there's a lot of character to the front nine, and then the, <laughs> the back nine is a little bit more boring. It's either downwind or straight into wind, and you know it's um, it's a lot of strategy in the first three, four holes in the back nine, and then it's just holding on and hitting four irons and hybrids and two irons, whatever you have, and uh, it's, uh, it's really tough. The last four holes are definitely really tough, and and it's almost like. Um, Es como si quisieras hacer your score en los primeros 13 holes y luego just hold on. Creo okay. que uh, Juan va a preguntarte algunas preguntas en español. Okay. bueno, Emi, cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso esta semana y el momento ayer, que el que estabas frustrado, y por fin conseguiste un par para pasar el corte. ¿no? O sea, que... Sí, el proceso creo que es un poco lo mismo de siempre. Eh, realmente no cambia. Eh, las canchas se juegan igual. Hay que jugar desde el fairway, hay que tratar de siempre, si uno va a errar, errar por el lado bueno y obviamente uno siempre espera el mejor tiro. Pero, pero nada, fueron, fueron dos días muy largos, la verdad que en muy pocos momentos pensé que iba a tener otros dos días más, pero eh, nada, uno, uno siempre intenta hasta el último momento y, y nada, se dio, de, se dio de la mejor manera. Eh, hice un buen verde en el 4. Un bogey por ahí bastante, bastante inventado en el 6. Después, bueno, perdí un 7 y en el 9. En el 8 también. En el 8 también tuve que, que hacer un approach pad para, para poder seguir con vida. Y nada, en el 9 hice tres golpes casi perfectos que, que me dieron la oportunidad de jugar dos días más y sufrir dos días más. Voy hablando de lo de ayer. Yo creo que el bogey es en el 6, yo creo que te desesperó. Pero conseguiste, al final, que eres un tipo temperamental, ¿no? Pero conseguiste. Sí, no sé si... el tema y llegar y... No, o sea que, yeah. no sé si desesperar. Eh, yeah. cuando, cuando venís jugando en estas situaciones, la verdad que no te da... Por ahí no te da muchas ganas de seguir jugando y seguir dos días más. Así que, obviamente, uno siempre, uno siempre quiere dar lo mejor y, y, y no viene hasta acá para, para jugar dos días e irse. Eso, eso está claro. Eh, pero sí sabía que se si me estaban terminando los hoyos y hacer el voy el 6... Eh, sabía que tenía que jugar los últimos tres hoyos casi a la perfección. Eh, por suerte se me dio, se me dio arriba el green las últimas dos y, 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 y pude concretar. Cuéntame un poco de hoy, las diferencias de las condiciones de ayer, que eran tremendas, a hoy, y cómo va a seguir esto, ¿no? O sea... No, obviamente hoy salir a jugar casi sin viento, eh, prácticamente no noté el viento hasta el, hasta el 14-15. Eh. Un hoyo malo simplemente un, un muy mal segundo tiro que tuve mucha muchísima mala suerte con el lay en el tercer golpe y nada de ahí no pude, eh, no pude manejar la mejor manera el hoyo y me tuve que ir con un 6. Con un así que son esos días que son esos golpes o esas situaciones que, que por ahí eran, eran muy difícil de evitar eh, mucha como te digo mucha mala suerte pero pero nada. Eh, la verdad que jugué bien todo el día, un, 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 hoyo, un hoyo malo simplemente que me, que me opacó esa buena vuelta. Oye, decías, es un torneo más, pero bueno, al final, a, a nivel de puntos, a nivel de todas esas cosas, es un Major igual, ¿no? No, 100%. Claro. Eh, esto. Eh, por ahí no debería decir esto, pero si fuese un torneo regular, por ahí no vendría. Ah. Eh, pero es un Major y hay que estar acá y hay que venir y dar lo mejor y y sé que sé que es el torneo que, que siempre quise ganar así que eh, por ahí no se da no se dan las situaciones del juego y la cancha y el momento y, y, y el draw de, de los horarios pero pero nada como te digo eh, uno no viene acá para, para jugar dos días y simplemente jugar por jugar muy bien Emiliano, thank you for stopping by I hope yeah. you understood that that was all good I'm right with you <laughs> thank you I'm learning